Peques aprenden jugando. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Los números enteros. Los números enteros son aquellos números positivos y negativos que no tienen parte decimal, incluido el cero. Veamos algunos números enteros representados en un edificio. Un edificio está compuesto por plantas. La planta baja es el cero. Por encima del cero se encuentran las plantas más 1, más 2, más 3, que son los números enteros positivos. Y por debajo del cero tenemos las plantas menos 1, menos 2, menos 3, que son los números enteros negativos. Si representamos estos números en una recta, lo veríamos de esta manera. A la derecha del cero, situamos los números positivos. Y a la izquierda del cero, los números negativos. Si queremos comparar estos números enteros, debemos tener en cuenta que los números positivos son mayores que los negativos. Si comparo los números positivos, la cifra mayor es el número mayor. 6 es mayor que 4. Si comparo los números negativos, es al contrario. Si la cifra es mayor, el número es menor. Menos 5 es menor que menos 1. Menor que, mayor que. 6 es mayor que 4. Menos 5 es menor que menos 1. Unidad, décima y centésima. Utilizamos números decimales para representar números más pequeños que la unidad. Este cuadrado representa la unidad. Si lo dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Si coloreamos una de estas partes, tendremos una décima. Si coloreamos 5 partes, 5 décimas. Si dividimos la unidad en 100 partes, tendremos centésimas. Si coloreo una de estas partes, tendré una centésima. Si coloreo 8 de ellas, tendré 8 centésimas. Así que recuerda, la unidad equivale a 1. La décima es la unidad dividida en 10 partes iguales. Y la centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales. Las unidades décimas y centésimas se representan del siguiente modo. Por un lado está la parte entera y por el otro la parte decimal. En la parte entera tenemos la unidad. En la parte decimal, la décima y la centésima. En el medio, la coma decimal. Hoy aprenderemos qué es una fracción. ¡Empecemos! Una fracción representa una parte de algo que ha sido dividido. Veamos un ejemplo para comprender mejor qué son las fracciones. Mi familia ha preparado como postre un pastel. En mi familia somos 6 personas. Así que vamos a cortar el pastel en 6 partes iguales. A cada uno le va a tocar una porción de pastel. Una de las 6 partes iguales en la que se ha dividido el pastel. Una fracción está constituida por numerador y denominador. El numerador
es el que representa la cantidad de partes que hemos tomado. En mi caso, un sexto. Una porción de pastel de 6 partes en las que se ha dividido. El denominador es la cantidad de partes en la que hemos dividido el pastel, que en este caso serían 6 porciones. Toda mi familia ha comido pastel, lo cual podemos representarlo así, en una fracción. 6 sextos. Hemos comido 6 de las 6 porciones del pastel. Si hubiésemos comido solo 2 porciones, serían 2 sextos. Y si hubiese sido solo la mitad, 3 sextos. Ahora veremos cómo se llama la fracción según el número denominador. Si el denominador es el número 2, se dice 2 medios. Si es 3, 2 tercios. Si es 4, 2 cuartos. Si es 5, 2 quintos. Si es 6, 2 sextos. Si es 7, 2 séptimos. Si es 8, 2 octavos. Si es 9, 2 novenos. Y si es 10, 2 décimos. Y podríamos seguir, pero nos vamos a detener aquí. Veamos algunos ejemplos. 5 novenos. 1 tercio. 8 décimos. Ahora imaginemos que queremos guardar para unos amigos 2 porciones de 6 en las que hemos dividido el pastel. Representaremos el pastel así, con sus 6 porciones. Y estas serían las 2 porciones de pastel que guardaría para mis amigos. La parte sin marcar representa 4 sextos, que son las porciones que nos sobrarían. Las porciones marcadas representan 2 sextos, que es la parte que vamos a reservar para mis amigos. Ahora necesito tu ayuda para completar estas fracciones. Empecemos. Te voy a ayudar con la primera fracción. Primero vamos a contar cuántas porciones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 porciones. Eso sería el denominador. Entonces vamos a poner 7. Y ahora nos falta saber cuántas porciones hemos tomado. 1, 2, 3, 4. 4 porciones. Entonces nos quedaría una fracción de 4 séptimos. Ahora pasemos a la siguiente fracción. ¿Puedes ayudarme? ¿En cuántas porciones está dividida esta pizza? ¡Sí! ¡En 8! Entonces, vamos a colocar el número 8 aquí.
¿cuántas porciones hemos tomado? Sí, 5. Hemos tomado 5 porciones. Y vamos a poner el 5 aquí. Nos quedaría esta fracción. 5/8. ¿Qué número crees que va aquí? ¿Cuál es el denominador? Sí, es 10, porque hay 10 porciones. ¿Y cuántas porciones hemos tomado? Muy bien, hemos tomado 4. 4 décimos. ¿Cuál es el denominador de esta fracción? Sí, muy bien, es 4. ¿Y el numerador? 2, muy bien, lo has hecho genial. Tenemos 2/4. ¿Cuántas porciones hay aquí? Sí, hay 6. ¿Y cuántas hemos tomado? 5, fenomenal. Hemos tomado 5 porciones, lo que sería 5/6. Lectura y escritura de fracciones. Para aprender a leer y escribir fracciones, es muy importante saber el nombre de los términos de una fracción. El número de arriba es el numerador y el de abajo, el denominador. El denominador indica el número de partes iguales en las que se divide la unidad. Y el numerador indica las partes que se toman de la unidad. El numerador se lee tal como está, en este caso 2, pero el denominador lo debemos leer del siguiente modo: medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, onceavos, doceavos. Teniendo en cuenta esto, la fracción se lee 2/4. Veamos otros ejemplos. 2/2. 5/6. 2/3. 2/7. 3/10. 3/8. Y las dos últimas fracciones: 7/12. 4/9. Comparar fracciones con el mismo denominador. Las fracciones con igual denominador se pueden comparar fácilmente. Solo tenemos que prestar atención a su numerador. La fracción con mayor numerador será la fracción más grande. Recuerda, mayor que, menor que. 3/4 es mayor que 2/4. 8/8 es mayor que 6/8. 6/10 es mayor que 1/10. En cambio, la fracción con menor numerador será la menor. 1/4 es menor que 5/4. 2/10 es menor que 8/10. 3/6 es menor que 5/6.
Ahora que ya sabes comparar fracciones, ayúdame con las siguientes. Recuerda, mayor que, menor que. 2/3 es menor que 3/3. 9/10 es mayor que 8/10. 2/2 es mayor que 1/2. 4/5 es menor que 5/5. 7/8 es mayor que 4/8. 5/7 es menor que 6/7. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós amigos!